Hello, good evening, everyone. Hi. Hello. Hi. Hello. Hi, Hi. hello. How are you doing today? Hi. Good evening. Good evening, Johnny. Welcome. Hi, Jonathan. Welcome. Hi, Good hi, everyone. evening. Good evening, good evening. Welcome to the class. Qué bueno tenerles por acá de nuevo. Excelente. So tengo ahí unos nombres nuevos, no digo caritas nuevas porque tiene una cámara apagada, pero ahí tengo también nombres conocidos, ¿verdad? Rosa, welcome to the class. Bienvenida. Thank you so much. Excellent, welcome. And then we have Daniel as well. Daniel, are you there? Hi, good evening. Good evening, welcome, Daniel. How are you? Thanks. I'm very fine. Excellent, excellent. That's good. That's Vale. okay. So we have, y tengo varios de los que teníamos siempre. Tengo varios de los conocidos ya, ¿verdad? Tenemos aquí a Johnny, a Jonathan, Jenis, Marnie, Jocelyn. I know, right? We know each other. So vamos a ver si se conectan los compañeros. No sé qué les estará pasando. Creemos que todavía estamos de vacaciones. Pero solo una semana estuvimos como de vacaciones, ¿verdad? Yeah, I think it was like a week. ¿Sí? Así no se vale. Así no se vale, le gustan más Rápido. vacaciones. Rápido la semana. No, al final se la costumbre uno. Ajá, sí, después ya no sé, ya uno ya se conecta así como, ay, me conecto, no me conecto, ¿verdad? Ramiro, welcome to the class. También tenemos a Ramiro ahí. Excellent, that's good. Hello. Buenas noches. Hello, good evening, Ramiro. Welcome. You again. Nice to see you again too. Okay. Thanks. Les envié a los compañeros un recordatorio porque que no se me han conectado. ¿Será que no se acordaban que hoy iniciamos clase? Y ni están en el grupo de WhatsApp. Oh my God. Tengo pocas personas en el grupo de WhatsApp. Okay, anyways, María Julia, welcome to the class. Nice to see you again. Qué Excelente. bien, qué bien que nos tocó a usted de nuevo. El gusto de Yes, verlo por ahí a andamos. Yes. Dicen que lo único malo fue que poquitas vacaciones tuvimos, dicen. Right. una semana. Yes, pero eso es bueno, no vamos a perder el ritmo. That's the attitude. We're not gonna be speaking Spanish, porque si no, solo el speaking Spanish, olvidamos el speaking English, ¿verdad? Yes. Ok, vamos a ver aquí. Ya se están conectando un par de personas más. Me voy a tomar mi pasita antes. Welcome, welcome. Ya tenemos más personas acá. Tenemos a Rafael Antonio, welcome to the class. Tenemos a Oscar René también. Hello, welcome Oscar. Welcome. Ese Good evening. Oscar. Hey, ¿cómo estamos, Oscar? Hey, Johnny. ¿Pareció? Tenemos compañeritos que ya se conocían por lo Sí, visto. estuvimos en primer grado juntos. En primer grado. Oh my God. Primer grado. Ok, Ah, excelente. pero de inglés. English, ok, De no, yo inglés. decía, se conoce desde hace poquito, ¿verdad, Johnny? Hace poquito, ya hace poquito, estamos en primer Ya grado hace por meses acá. quizás. Sí, desde que empezamos en junio, julio del año Con pasado. José Rodríguez. Yes. Bueno, nos volvemos a encontrar, that's good, that's excellent. Ok, bueno, voy a dar inicio porque ya esperamos un momento, yo estaba esperando que se conectaran la mayoría, pero ya hay que dar inicio y hay que empezar con el attendance, ¿ok? Voy a ir con el attendance y ya dentro de poquito me presento con las personas que no me conocen. Marnie, excelente, ya tenemos camarita ahí, good, good, good. Ok, I'm gonna go with attendance, ustedes ya saben que van a decir present o van a decir I'm here. Y denme un momentito. Principiante 5, grupo 11. Uy, ay, no me han arreglado esto. Denme un segundo, tengo que arreglar algo. Ahí estamos. Y ahí estamos. Ok, so today is
Today is Monday 6th. Okay, perfect. I'm going to start with the attendance. Ya saben ustedes, present or I'm here. Voy. Blanca Isabel Tuna de Rodríguez. ¿No está? Sí, son todos los míos. Sí. Cándida Luz Ortiz de Escalante. Present. Excellent, Candy. Welcome. Daniel Osmin López Hernández. Present, teacher. Excellent. Eric Giovanni Jiménez Canizales. Fernando Salvador Figueroa Rosales. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Present, Miss. Excellent, Jenis. Johnny Alexander Escobar Calderón. Present, Miss. Excellent. Jonathan Josué Oliva Enríquez. Present, Miss. Excellent. Jorge Elio Recinos Echeverría. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present. Excellent. María Julia Ramos Olivar. Present. Marnie Betsaida Hernández Flores. Present. Okay. Miguel Ángel Romero Hernández. Todavía tenemos a Miguel Ángel. That's good. Oscar René Molina Calidonio. Present, Miss. ¿Es correcto, Calidonio? Yes, Calidonio. Okay. Excellent. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present, Miss. Excellent. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present, Miss. Rosa de Los Ángeles Enríquez de ver que no veo aquí, de Serén. Present. Excellent. Sandra Yanira Gómez Romero. Present, Miss. Welcome, Sandra. And we have... Hola, Miss, ¿cómo estás? Bien, bien. Me pude conectar. Es que voy manejando, Miss. Ok, voy a estar ok. Un rato. Con cuidado, con cuidado. Okay. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present, Miss. Excelente, ok. Solo que tenemos ahí varias personas del módulo anterior. That's good, that's good. Ok, to the ones that are new to the class, ya que pasamos asistencia, my name is Diana Rodríguez Sayas, ok. You can call me Miss Diana, ok. Miss Diana. Les digo por qué teacher no. Cuando ustedes dicen teacher, dicen docente. Okay. Y docente Diana, y Miss Diana es como decir seño o niña o, ajá, ¿verdad? Señorita Diana, o, ahí se escucha mejor. Porque teacher, culturalmente está bien, porque nos han enseñado a decir teacher, pero lo correcto es decir Miss, ¿verdad? Nos ha costado un poquito, porque sí nos ha costado quitarlo, ¿verdad? Y I know. Pero ahí vamos, ¿ok? Es cierto, para... teacher, es cierto. Sí, 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 es cierto, teacher, es cierto. Johnny, para muestra un botón, dice Johnny, ese es solo un example, ¿ok? Bueno, les repito, my name is Diana, you can call me Miss Diana or just Miss, ¿ok? Vale así de cualquier forma. Gracias a las personas que tienen su cámara encendida, thank you very much, appreciate it, thank you, porque sabemos que eso es uno de los requisitos de InstaFor, ¿verdad? Aparte de tener el nombre completo también, así como aparece en el DUI. Así que si hay alguna personita ahí que no me ha puesto nombre completo, se lo agradecería que lo cambiemos en este momento. Y aquí veo que se me acaba de unir Elio, pero no me activa audio. Vamos a ver si puede iniciar ahí el audio. Ok, bueno, yo creo que todas las personas que estamos aquí, everybody knows how to work with Inglés Corporativo. Ya saben cómo trabaja la plataforma, ¿verdad? Yes, sabemos eso. La usaba a trabajar la plataforma, sabemos que tenemos que estar conectados 120 minutos en cada clase, que es el requisito también para culminar con éxito el módulo, 120 minutos todos los días y llegar a un 80% de asistencia, que significaría faltar por lo menos un día o dos de máximo de emergencia, y también los minutos tarde que me desconecto, los minutos tarde que me conecto o me desconecto temprano, también afectan en lo que es mi asistencia, porque la asistencia, aparte de ser, que llamamos acá en clase, se cuenta por minutos. Esas cosas ya las sabemos.
Okay, thank you again for your punctuality and thank you again for being here. We're gonna start and I'm gonna share the screen because you need to see my screen. We're gonna start with the module number 5. Bienvenidos al módulo número 5. Uno más y estamos en intermediate. So, estamos muy cerca del intermediate. We are very close to intermediate. And that's why yo utilizo Spanglish, digamos, para mi clase. Perdón por esto, pero tengo mucha alergia. Okay, I use Spanglish for my class, but mostly this class, we're gonna be speaking English because we are this close to the module number 6 and then to intermediate, okay? You are about to be intermediate level. Okay, let me share the screen. Okay. Can you see my screen? Yes. Perfect. Yes, thank you very much. Okay, so in the screen you can see this is the first topic we have, or as well we are in, let me go, if I can go up, 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 up. Yeah, so we are in module number 5 of the National English for Work program. We have different contexts that we're gonna be practicing during these classes. We have 4 units. The first unit is manufacturing. The second unit is direction and instructions. Number 3 is troubleshooting. And number 4 is company procedures and policies. Policies, okay, políticas de una compañía. Now, these are the different contexts that we're gonna be looking at. And the first one that we're going to practice today is mark steps in progress. So this is the vocabulary we're going to learn. First, second, third, then. ¿Cómo hablar de un proceso con palabras de steps in progress? First, second, third, and etc. Now, we're going to go to, wait a minute, to the topic we need to go today. So this is the thing that we're going to start here. And we have a question that says, what do you know about manufacturing? How does your company manufacture? So I have a question for you right now. Do you know anything about manufacturing? Anyone here? ¿Saben algo de manufacturing? Any of your companies work with manufacturing processes? ¿Ninguna de sus compañías trabaja con algún proceso de manufacturing? Mm-mm. Ya no, dije. Yo trabajé en una de esas. Ok, María Julia, what could you tell me about it? ¿Qué me puede decir de ella? Trabajé en un ingenio azucarero, donde hay proceso de se procesa la caña de azúcar hasta obtener el azúcar que nos tomamos en el café. Ok, ¿y en cuál ingenio trabajó? Trabajé en 2 ingenios Chaparrastique San Miguel y trabajé en el ingenio Jiboa de San Vicente. Wow, ok. Yo conozco el de San Miguel, ¿verdad? Ese queda nada más uno de San Miguel. Yes. Yes, yes, yes. Just getting in the beginning. ¿Y en qué área trabajó? Siempre en contabilidad, pero yo veía todo el proceso de, digamos que el proceso de producción, veía los informes de producción. En realidad, más o menos me sé como todo el proceso, ¿verdad? Desde la entrada de la báscula de los camiones hasta el almacén de hasta el envasado del azúcar. Oh, ok. Entonces, pues eso, vas a... el azúcar, la caña primero pues entra mediante programación a la fila de los camiones para pasar por la báscula donde hacen la pesa y cómo se llama, y hacen como una clasificación de la calidad del azúcar, de la calidad de la caña y más o menos cuánto va a dar de azúcar por tonelada la caña, entonces porque le hacen las pruebas de laboratorio, ¿verdad? Para ver cuánta azúcar tiene y cuánta agua o si está seca. Y pues luego pues entra al proceso de las bandas donde aplastan la
pasa por unas bandas, la ponen y ahí es donde aplasta, digamos, que las máquinas aplastan la caña para sacarle el jugo y luego va pasando a las secadoras, a las centrífugas para cocer, digamos, el jugo de la caña y de donde van separando que sale la melaza, ¿verdad? Que es como la basurita y el agua de la caña, que pues que ya no, que es como el subproducto del azúcar. Uh-huh. Luego, cuando ya pasa por las centrífugas, pues ya es como que ya se está como cristalizando el azúcar. ¿Eh? Y luego pues ya pasa a unos tolpas, digamos, tolpas, cuando ya el azúcar, bueno, antes de eso le ponen, dicen ellos cuánta azúcar va a salir blanca y cuánta va a salir morena, ¿verdad? Oh, okay. O azúcar cruda, que le llama, porque el azúcar cruda es como el azúcar de exportación y el azúcar blanca es la que nosotros ocupamos para edulcorantes y es la que se vende como en el mercado interno, pero en realidad toda el azúcar morena o cruda es la que se va la que se va de exportación. Entonces, por días, porque como es bien difícil el proceso, por decirle, hay 3 días que solo van a, dicen, solo vamos a producir blanca, ¿verdad? Y es a la que le ponen otros aditivos, como es la vitamina A, que es lo que lleva de adicional el azúcar blanca con respecto a la cruda. Y pues eso, y de ahí digamos que el azúcar cruda la envasan no, el azúcar blanca la envasan y la cruda no, ¿verdad? La dejan a granel, unos grandes volcanes como de azúcar a granel en las bodegas, que pues allí la levantan, la cargan con montacargas y todo eso. Y no le llegan las hormigas, me dio curiosidad eso. Pues yo no le veo que le llegan las hormigas, porque yo iba y no veían hormigas. Lo único que me imagino que algunos animalitos de esos raros deben de haber ahí, pero yo me imagino que pasa por algún proceso de purificación allá claro. cuando le cortan, claro. Y allá cuando la preparan y le ponen algo. ¿Ve? La que nosotros nos tomamos, sí sé yo que ya de una sola vez, cuando el azúcar va saliendo de las centrífugas, pues hay una tolva donde hay una como una báscula donde ya ellos van cabal, quedan las 99 libras, las sellan y ya van directo para la bodega, listas para despachar, pero ya van sellados y todo. O sea, ahí no va nada, vea. Ok. Sí. Y en pues su opinión, ¿qué es la mejor ¿cuál es la mejor azúcar? ¿La blanca o la morena? Se supone que la morena, porque es la que como que lleva menos químicos. Exactly. La blanca para mí es la refinada, ¿verdad? Que ya lleva demasiado proceso. Ya lleva demasiado químico, porque exacto. Lleva químicos blanqueadores y lleva un montón de cosas. Exactly. Por eso siempre azúcar morena. Yes. Estimo azúcar morena. Yes. Good. Bueno, aprendimos algo, María Julia. Thank you very much for sharing your knowledge. Y bueno, ¿se acuerdan que María Julia nos ayudaba en el módulo anterior con el vocabulario contable? Bueno, con el de manufacturing, María Julia de nuevo. So we have there. Ay, no. Ya tenemos ahí quien nos va a estar ayudando. Very, very good. Excellent. Good job. Thank you. So we're going to go with a conversation to start. And we have a conversation here. And if you can see the words in bold, so las letras en negrita, bold significa eso, ¿verdad? The words in bold, they are steps in progress. They are word to mark steps. Son palabras para marcar pasos, procesos. So I'm going to read this conversation. Remember, the first time I'm going to read it for pronunciation. So I'm going to separate every word. And then I'm going to read it for intonation. Okay. Remember that the intonation is very, very important. Porque ya les había dicho anteriormente que no es lo mismo decir, hola, mi nombre es Diana, mucho gusto conocerte, right? No, o sea, así nadie habla así en español, por eso no vamos a hablar así en inglés. Hi, my name is, no, tenemos que darle entonación, es the feeling, el sentimiento que se le pone a la conversation, right? Para que no parezcamos robots. Pero la primera lectura sí voy a parecer robot para que escuchen word by word, palabra por palabra. Mark, would,
Remember que no se pronuncia la letra L, ¿verdad? Would. Mark, would you explain us what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our top seller. First, we add a thick layer of chocolate. Chocolate, not chocolate, but chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almonds. Sliced almonds. Sounds great. And then, finally, we add ginger. But what about people who are diabetic? Can they eat it? I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We considered those customers and we have other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Great. Let's have a look. Do you need me to repeat a pronunciation? ¿Necesitan que repita una pronunciación de alguna palabra en specific? Need me to repeat a word? Yes, the last phrase is great. Let's take a look. Yes. Oh, yo dije, let's have a look. Yeah. Oh, sorry. Es que ese es el común para mí. Great. Let's take a look. Yeah. Okay. Mm-hmm. You need me to repeat another word? Diabetic, for example. Diabetic, right? Diabetic. Nope. Okay. So I'm going to read it for intonation now. Mark, would you explain us what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our top seller. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almonds. Almonds. Yo sí que no digo almonds. Digo almonds. Sounds great. And then, finally, we add ginger. ¿Saben qué es ginger? Do you know what is ginger? Jengibre. Exactly. Jengibre. But what about people who are diabetic? Can they eat it? And I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider those customers. And we have other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Great. Let's take a look. Les voy a enviar un audio al WhatsApp. I'm going to send you an audio. And just for you to... Oh, alguien mandó el libro ahí. Excelente, excelente. I'm going to go with the pronunciation. Les mando un audio y... Vamos a ir a practicar, we're gonna go and practice, and then vamos a tener unas personas que lo lean para ver si hemos entendido bien. Recuerden, esto es first, no first, first. Vamos. Mark, would you explain us what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our top seller. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almonds. Sounds great. And then, finally, we add ginger. But what about people who are diabetic? Can they eat it? I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider those customers and we have other products. We have a candy bar and bubble gum with
zero sugar content. Great. Let's take a look. Okay. Palabras que yo voy a resaltar. Manufacturing. First. Thick layer. Thick significa grueso. Thick layer. Luego tenemos thin layer, una capa delgadita. Layer es capa. Thick layer, thin layer. Sliced almonds. Diabetic. Okay. Amount. Amount. Customers. Customers. Bubble gum. Bubble gum. Do you know what is bubble gum? Chicle. Yeah, exactly. Or goma de mascar, right? And yeah, that's it. So we're going to practice this conversation and then we're going to come back here. Vamos a ir a practicarla and then we come back here, okay? Recuerden, practicar, practice, es no solo lo voy a, vamos a hacer una lectura, ya estuvo, ya we finished. No, practice is we're going to do it as many times as we can. Vamos a hacer esto as cuantas veces podamos, okay? A las salas a practicar, practice, okay? Let's go. Ahí tienen las invites. Ahí tenemos las invitaciones ya para que aceptemos. Thank you, thank you. La página para compartirla. Si no lo tienes. Oh, ¿está cargando? ¿Ya lo está cargando usted? Sí, es que como no había entrado a la plataforma, ahorita estoy descargando el libro. Oh, o si no, le pueden tomar una captura aquí. Y lo comparten desde ahí. Es que creo que ya la compartieron en el WhatsApp. Ya está. Ya está. Yep. Other products, we have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Great, let's take a look. Great, let's take a look. Great, great, let's take a look. Great, como así, como que digamos, great. Great, 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 great. Conté al final, perdón, conté, great. Great, great, let's take a look. Great. 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 Let's take a look. Do you want to try Rosa de Los Angeles? Okay. Me, Anna. You're Anna. Yeah. Mark, would you explain what the manufacturing process is? Absolutely. We have three layer is chocolate. Second, we have a thin layer of sliced almond. Sounds great. And then? Finally, we add ginger. But what about people who are diabetic? Can they eat it?
the amount of sugar is too high. We consider that customer and we have other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Great, let's take a look. No sé quiénes más quieren participar. Vamos a hacer la otra, o al reverso. Ah, ok. Ahora yo, ahora tú. Ana, yo Ana, ajá, ok. Mark, would you explain of what the manufacturing process is? Absolutely. This is how it is we make our top seller. First, we add a thin layer of chocolate. Second, we add a thin layer of silent almonds. Sounds great. And then? Finally, we add ginger. But what about people who are diabetic? Diabetic. Yes. When they eat it. Hello. Hello, Rosa. ¿Se me desconectó? I have a problem. Power outage. Sorry. Okay. ¿En qué grupo estaba, Rosa? Number two? With Johnny? No remember. Silvia. Silvia. No recuerdo bien. Estaba con una... No recuerdo los nombres. ¿Son nuevos en el grupo? No estaba con Jenny. No estaba con Jenny. Con Jenny. Okay. Exactamente. Okay. Lo voy a unir ahí. Ahí está. Okay. Blanca Tunaca. Tunaca, ¿verdad? Sí, buenas noches. Hello, good evening. Welcome to the class. Bienvenida. Thanks. ¿Cómo está? Nice. Okay, perfect. Bueno, yo soy Diana Sayas. Yo voy a ser su docente durante este periodo, ¿verdad? Y ahorita estamos practicando una conversation. No sé si le gustaría ir a escuchar para mientras sus compañeros están practicando. Sí. Okay, perfect. Y bienvenida de nuevo, Blanca. Welcome again. Ahí les dice que se acaba de ingresar y que está escuchando. Okay. Excelente. Eric, welcome to the class, Eric. How are you? Está el audio apagado, Eric. How we make or... I'm good, miss. Thank you. Good evening. Hello, hello. ¿Ya está en algún grupo? Sí, ¿verdad? Sí, está en la sala 2, sí. Ok, ahí lo envío también. There you go. Thank you. Sounds great. And then...
Hello, 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 hello. Este es un mensaje que estoy broadcasting desde la sala principal. Quería decirles que escuchen el audio que les mandé, porque hay palabritas que nos estamos confundiendo, como diabetic, palabritas así, ¿verdad? Que se nos están haciendo difíciles, para que las escuchemos de nuevo y se nos sea más fácil cuando practiquemos acá en la sala principal, ¿ok? So, please practice, escuchen y practiquen, y ayuden a sus compañeros si tienen algún pequeño problema, ¿ok? Thank you. Excuse me, teacher, me sacó de la sala. Hello, Elio. Hello, hello. Hi, teacher. Hi, ¿en qué sala estaba? Teacher. En el 4. Ok, ahí vamos. Que estoy teniendo problemas con el Inter. Oh, ok. Oh, okay. Bueno, esperemos que lo deje participar.
Okay, okay, welcome back. Bien, vamos a hacer la práctica. We're going to do the practice right now. Recuerden que les mandé el audio. I send you the audio para que se nos hiciera un poquito más sencillo el vocabulary and the pronunciation. Like, for example, diabetic. And I also found another problem, de un problemita ahí, que tenemos las objects, los objetos de la oración. Yo les explicaba el módulo pasado. ¿Se acuerdan cuál es el objeto de una oración? ¿Quién es el sujeto y quién es el objeto? Do you remember that? ¿No recuerdan quién es el object in the sentence? El sujeto es de quien se habla, ¿no? Ajá. ¿Y el object? El complemento. ¿A quién va dirigida la acción? You remember? Tenemos the subject es quien habla. Estamos como, for example, I love you. Ah, es, todos se lo saben, ¿verdad? I love you. I is the subject. Okay? Love is the action. And you es sobre quien recae la acción. So, veía que las pronunciations de los objects las estamos haciendo como separadas. Y vamos. For example, let me show you. Okay. Oh, wait a minute. That wasn't okay. Explain us. Explain us. No, explain us. No, no, no. Explain us. Y se dice unido, como fuera unido. For example, el otro era it. It. No, no, no. This is how we make a top seller chocolate. Chocolate. También esta palabra teníamos mucho problema. Recuerden que es chocolate. No chocolate. 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 ¿Ok? Process chocolate. Is. What is it? Processes. Okay. Yes, processes. The manufacturing process is, ahí sí es separado, process is, pero aquí como es un complemento, es un object, se dice explain us, y aquí como marcaba Johnny también, es eat it, no eat, 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 no, eat it, like that, okay, like that. Okay, vamos a escoger un par, Oscar, bubblegum, bubblegum, yes. Yes, it's bubblegum, bubblegum. Y aquí también, por ahí, por un grupo, tuvimos un problema con esta palabra que es great, ¿verdad? Great, like that. Bien, I'm going to choose some participants to help me with this conversation. The first participant I'm going to choose is Candy, and the second participant is Jocelyn Ramirez. Okay, Candy, you're going to be Anna, and Jocelyn, you're going to be Mark, okay? Okay. Okay. Let's start. Mark, would you explain what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our top seller. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almonds. So, grab in them. Finally, we add ginger. But what about people who are diabetic? Can they eat it? I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider those customers. Then we have other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Great, let's take a look. Okay, perfect, thank you very much. Un aplauso ahí para las compañeras, thank you very much, appreciate it. So, vamos a ver qué errorcitos pudimos tener, okay? Explain us, okay, lo que les decía, explain us. Sounds great, great. Veo que estamos teniendo un par de problemitas con la palabra great. Se los voy a escribir en el chat cómo lo diría yo. Great. Así la pronunciation. Great. Okay? Great. Now, let's see. Eat it. Remember?
together. Eat it. Eat it. Eat great again. Great. Great. Okay. We're going to choose some other participants. Let's see. Vamos a ver quién más puede ayudar. Vamos a ir con Johnny and we're going to go with Silvia Patricia. Silvia, you're going to be Anna. Johnny, you're going to be Mark. Okay? Okay. Perfect. Mark, would you explain us what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our top seller. First, we add a thick layer of chocolate. And second, we add a thin layer of sliced almond. Sounds great. And then? Finally, we add ginger. But what about people who are diabetic? I miss, ¿cómo era? Diabetic. Diabetic. Can they eat it? I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider those customers and we have other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Great, let's take a look. Excellent, good job. Un aplauso a los compañeros. Good job, excellent. Okay. Diabetic, como me preguntó la compañera, ¿verdad? Diabetic, y este es eat it. Como que fuera IE aquí. Eat it. Eat it. Okay. Eat it. Vamos a ver unos últimos participantes. Y me van a ayudar Elio Recinos y Oscar René. Oscar, usted empieza. Elio, vamos con la parte de Mark. Okay. Okay. Ready. Mark, would you explain us that what the manufacturing process is? Absolutely. This is how we make our top seller. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of silent almond. Sounds great. And then, finally, we add ginger. But what about people who are diabetic? Can they eat it? I am not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider those customers and we have other products. We have a candy bar volume with zero sugar content. Great. Let's take a look. Excellent. Good job. Vamos a darle un aplauso ahí a los compañeros. Good job. Excellent. Thank you. Bien, vamos a explicar aquí. Sliced. La primera acá sería sliced. Es silence, me lo dijo, pero es slice. Slice. Solo el sonido de la S al inicio. Slice. 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 Acá, esto lo vamos a pronunciar it, ¿ok? It, y esto como et. It. Eat it. Eat it. Eat it. Eat it. Eat it. Eat it. Acá tenemos zero. 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 Y aquí es zero. Look. Look. ¿Ok? Perfect. Un aplauso para todas y todos. Excellent. Good job. Que no aplaude envidia de la mala, de la que no lo deja dormir en la noche. Es de envidia. Ok, we're going to continue. Y vamos a ver esas palabritas que me ayudan a marcar un proceso, ¿verdad? For example, we have the words first. Eso significa primero. First. Ok. Second. Segundo. O pueden decir también then, como es y después, then, o and then, y después, then is después, and then es y después. We can then say later, más tarde. We can say finally, finalmente, okay? Sliced. These ones right here nos ayudan a marcar pasos en un proceso. These words are the vocabulary that we're learning. Es el vocabulario que estamos aprendiendo. And if you pay attention,
You have it in the manual as well. También está ahí en el manual. Let me share the screen in the part where it is. Un segundito. Aquí abajito está. Okay. So we have this one right here that says words to mark steps in progress. Okay. Palabras para marcar un proceso. Se me duerman que me da sueño a mí también y yo no me puedo mimir. Okay, so these words that we have here are to mark steps in progress. First, no se dice first, es first. ¿Qué significa first? What is the meaning of first? Primero, the primero. Exactly. Primero. Second, third, then, then es después. Later? Later. Más tarde. Más tarde. After? Después. Después. Después, yes, yes. Aunque suena más antes, pero es después, yes. After is después. Right after, justo después, right after. Next, ¿qué significa próximo. Next? Siguiente. Siguiente. Siguiente o próximo también. And finally, finalmente. So in this part right here, we have, segundo, voy a apagar los audios porque se me escucha una interferencia por ahí. Okay, there we have it. Okay, so in this part, we have a process. We have a process to make cookies. Yeah, process to make cookies. I'm going to read the process for you, and then we're going to do an activity. It says, example, first, combine margarine, sugar, 2 eggs, and vanilla. Second, separately combine flour, baking powder, and salt. Yo iría viendo el vocabulario, ¿verdad? Ah, ¿cómo se dice esto? Me voy a preguntar por esto. Ajá. Third, combine both mixtures with milk. Later, chill for 1 hour. After, roll the mixture to about 1/4 inch thick. Next, cut cookies. Cut cookies. Cut, cut, cut. Yeah. Finally, bake for 10 minutes. I'm going to send you an audio with this information. First, combine margarine, sugar, 2 eggs, and vanilla. Second, separately combine flour, baking powder, and salt. Third, combine both mixtures with milk. Later, chill for 1 hour. After, roll the mixture to about 1/4 inch thick. Next, cut cookies. Finally, bake for 10 minutes. Ramiro, vi que tenía ahí su mano alzada. Ramiro. Hello. Tiene el micrófono apagado, creo. Excuse me, please. Excuse me. What is this flour and baking powder? Powder, okay. Flour es harina. Harina. And baking powder, polvo para hornear. Okay, okay. And to about 1/4 inch thick. Acerca de un cuarto de pulgada. Ajá. Cerca de un cuarto de pulgada de grueso, de grosor. Thick es grosor. Yeah, okay. Exactly. Thank you, miss. Mm-hmm. Okay, now. Aquí vamos a ir a practicar la lectura de esto. Y si se fijan, los verbos que usamos al inicio no dicen you. Simplemente se escriben solos porque son imperative verbs, verbos imperativos. Siempre después de uno, de una palabra de estas, va un verbo. ¿Se fijan? Combine, combine, separately, es separadamente, ¿verdad? Combine, chill, dejar reposar, roll, cut, and bake. Now, vamos a ir a leer este proceso. Si alguien puede tomar un screenshot y mandarlo al grupo, estaría muy bien. And I will appreciate it.
Y después, and then, we're gonna do a process. Vamos a escribir nosotros un process. Y quiero que escriban el proceso para hacer chocobananos. Do you know how to make chocobananos? That's pretty easy. ¿No? First, like you need los palitos, you need the bananas, right? You need a freezer, you need the chocolate, el chocolate en baño María, o derretirlo, no sé si en el microondas or something like that. And then you dip the chocolate, the bananas in the chocolate, okay? So, vamos a ir a leer esto, quiero que todos lo lean. And then, vamos a escribir how to make chocobananas. Y quiero ver cómo se las ingenian para escribir esos steps. Ramiro, tell me. You say chill is reposar. Yeah. Yo recordaba que era chill es enfriar. Chill. No. Es que dejar reposar y enfriar podrían ser como sinónimos. Ah, yes. Sí, es lo mismo. Yes, sí. Thank you. Yeah, okay. Teacher, bueno. ¿Podría volver a poner la... Yeah, I can do it. There you go. O para alguien si puede tomarle un screenshot. Ya estuvo. Y lo mandan ahí al grupo, ¿verdad? Ya estuvo. Lo han caído ahí en el grupo ahorita. Ah, okay. It's done. Ve, para que podamos ir a practicar. Recuerden qué vamos a ir a hacer. What are we going to do in the group? Read. How to make a choco banana. Ok, vamos primero a leer y después le vamos a escribir la receta. How to make a choco banana. Ok, there you go. What happened, Johnny? Está más desierto que a saber qué, más que Arizona. Ahora con nieve. Vaya, entonces voy a mover a todos, todos los callados. Participantes para otras salas. Y a usted también lo voy a mover a otra sala. Ok. Vaya, ahí estamos. Gracias. Bueno. Parallel, combine flour, baking powder, and salt. Third, combine both mixtures with milk. Later, chill for 1 hour. After roll the mixture to about a quart inch thick. Next, cook it. Baking powder and salt. Third combination
bought mixtures with milk. Later, chill for 1 hour. After, roll the mixture to about a quarter inch thick. Next, put cookies. Finally, bake for. ¿Iniciaría leyéndolo? Yo iniciaría con qué. Leyéndolo para pronunciación. Ah. Dice Pierce, combine margarine, sugar to eggs and vanilla. Second, pero me lo voy a escuchar otra vez. First, combine margarine, sugar to eggs and vanilla. Second.
Choco Banano, ahí está la teacher. Hello, ¿ustedes son los que mandaron ahí al grupo un mensaje? Sí, sí, pero lo borraron. Lo quité porque faltaba el número 6. Y faltaba todos los first, second, third, los... Ah, ¿qué pasó? No me las pusieron. First. Ajá, como primero tal cual. Build the bananas. Ajá, correcto, eso faltó. Second. Y Oscar second. Haciendo un ejemplo ahí, comiéndose un banano. Oscar tiene la banana y ahí. Sí, sí, sí. Ya casi me lo envidia, qué envidia. Envidia de la fuente. Nadie lo puede hacer. Yo ni lo vuelvo a ver mejor. En las cabañas el pericón no tiene 8 cuadranos. No hay ahora. Ah, bueno. Banana. Shower la banana. The melted chocolate banana. Melt to melt. Next. Sinaí. Esa but y finally finally colocar de nuevo en el freezer y venderlo. Colocar de nuevo en el freezer el chocobanano. Yo estoy viendo que compramos las bananas, el chocolate y los chopsticks. Second, cut the bananas in half. They place the chopstick in half. Later freeze. Pero no pelamos las bananas. Así con cáscara las metieron. De esos chocobananos nunca he comido. Son ricos, son buenos. Sería seco, pelar y cortar las bananas. ¿Puedo dejar bananas in half? Yo, o sea, yo no sé usted, ¿verdad? Yo, después de ponerle el palito, pelo la banana, porque si no, cuando voy a poner palito, se me llena toda la mano de banana. ¿No? Sí. Pero a mí no me crean, ¿verdad? Y como ustedes lo hagan. Si a ustedes lo quieren dejar así con cáscara, está bien, no hay problema. Más grandes. Sí, ¿verdad? Y ya cuando le salga premio a la persona, ¡ah, premio! Le dice usted, que es un premio. Bien congelado. Cabal. Sí. No va a agarrar el chocolate. Bueno, cabal. Bueno. Miss. Student. Miss. I need your help. Mm-hmm. ¿Quieren que las revise? Okay. Yes, please. Please. I got the banana second. The toothpick. Chopsticks. Es mejor chopstick en lugar de toothpick. Chopstick. Yes. Escribe, Miss. Sí, ya se lo mando. Chopstick. Se puede usar ese que mencioné. Quizás puede ser, se puede utilizar, ¿verdad? Es que ese de toothpick es mondadientes o algo así como le llaman, los palillos para los dientes. Uh-huh. Y entonces en uno de esos no me cabe un chocobanano. Pero sí, un pinco, Miss. Un pinchito. Un pinchito, y es un chopstick. Para un chopstick, jocoso. Chopstick. Mire, Johnny, hay chopstick. Me le hace falta ahí la S, la T. Después de... No, oh. Sí. No. Mire el chat. Chopstick. Oh. I don't see me. Chopstick.
borrarla ahí. Ajá, es que... ¿Cómo? Hay que borrarla ahí, ponerla ahí después de la T. Ah, oh, correct, correct. Thank you, Daniel. Okay. Yes. Aunque no lo reconozca, ¿verdad? Oh, thank you, sorry. Daniel. You're welcome. Yeah. Okay, ¿qué más? Me iba a preguntar, escuché ahí, ¿qué dijeron? No, no, no. Ok, perfecto. Yo solo un día quiero ver ahí. Mis... The chocolate. Oh, ok, ok, got it. I'm kidding. Got it. Broma. Un sellito virtual, mucho platica, póngale en eso. Gracias, Miss. Ok, you're welcome. No le pude hacer el sellito, no porque lo iba a hacer.
Listen and tick the correct picture. Last summer. I went camping. It was great. Summer, I went camping. Last summer, I went camping. It was great. I went there with my mom and dad. It was our first time, and we really liked it. I made friends there, and we went rollerblading and swimming together every day. It was hello, welcome back. Okay, so now voy a pedirle a algunas personas que me lean acá. Practicamos, you practice a lot. And then you're gonna share with me, vamos a hacer como una pequeña exposición. Vamos a hacer así los grupitos. Van a decir ahí quiénes, cómo hacen sus chocobananos. Ya vi el personaje que hay varias formas de hacer chocobananos. Hasta le dejan la cáscara. Dicen que son más nutritivos, así, no sé. Hay unos que los ponen en palillos de eso, de limpiarse los dientes, así hacen los chocobananos bien chiquitos. Así que, hombre. Para que abunde, mira, para que abunde. Aquí hay de todo. Una muestra de chocobanano hacen, así como las que dan en el Primark o en el Walmart. Una muestra de chocobanano. My God. Oscar hizo uno inmediatamente ahí. Sí, no, Oscar hasta tenía visuales y toda la cosa. A todos nos dio hambre cuando llegamos ahí a ver. Right? Yeah. Ok. Oscar. Hello. ¿Lo hizo o lo compró? No, no, en la casa siempre hay. Ah, mi. Yes. Okay. Yo vendo también.
Si estuviéramos ahí cerca, fuéramos ahí. Oscar, ¿cuánto? Y aquí ya hiciera ventas y ya está, ya, ya les metimos la idea del chocobanano aquí. Yes. Ahí lo vamos a mandar en el WhatsApp, lo vamos a mandar. En WhatsApp, cabal. Virtuales. Falta que esas cosas se puedan. Imagínense que pueda mandar a alguien comida así. Ya es el siguiente nivel de la tecnología. Para allá vamos con el metaverso. Ya, pero para que me hagan que siente el sabor de comerme un pedazo de pizza o un pedazo de chocolate, ya ahí es diferente, ¿verdad? De hecho, los teatros 5D, creo que somos 6D, cuando usted está sentado viendo la imagen, la película, y hay una explosión o hay agua, le cae agua a uno, sí, un rocío, no sé de dónde sale. Sí, sí. Si hay algún calor, también hay un vapor caliente que llega y se mueven las sillas, hacen que uno tenga esa experiencia. Y nosotros ya andábamos haciendo eso desde ya tiempo, yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa que cuando una película o algo donde es bajo el agua, yo aguanto la respiración y de la nada me doy cuenta, estoy aguantando la respiración, digo, y no es, soy yo que estoy nadando. Usted metiéndose presión, ¿eh? Yo, y ahí como que yo soy, ¿verdad? No, yo sé, y yo fui al estos, ¿cómo se llama? El Universal Studios, y estaba viendo una escena, ponen a ver una escena de Shrek, que no está en la película. Y entonces, cuando uno está sentado, pasa como, como que se escapan no sé qué cosa, no sé si alguien ha ido, ¿verdad? También. Y pasa ahí como que uno siente que le va pasando los animalitos por los pies, los asientos también se mueven, es toda una aventura. Ya vamos a ver cuando sintamos los sabores. Y hay uno donde incluso le dan unas cositas de olores a uno y sale ahí en la pantalla cuál es el que tiene que sentir el olor, en qué momento. Pero bueno, vamos a ver, ya dejé de hacer promoción a Universal Studios, vamos a ver ahorita this one, and we're gonna go with, vamos a ver a quién me va a ayudar a leer. Daniel, help me reading this, please. Okay. First, combine margarine, sugar, two eggs, and vanilla. ¿Lo sigo? Sí, sí. Yeah. Okay. Second, separately combine flour, baking powder, and salt. Third, combine both mixtures with milk. Later, chill for 1 hour. After, roll the mixture to about 1/4 inch thick. Next, cut cookies. Finally, bake for 10 minutes. Excellent. Good job. Now, let's see. Silvia Patricia, help me reading. First, combine margarine, sugar, 2 eggs, and vanilla. Comparatively, combine flour, baking powder, and salt. Third, combine both mixture with milk. Later, chill for 1 hour. After, roll the mixture to about 1/4 inch thick. Next, cook cookies. Finally, bake for 10 minutes. Excellent, thank you very much. Let's see. This is powder, ¿verdad? Powder. Veamos, Jocelyn. Okay. First, combine margarine, sugar, 2 eggs, and vanilla. Second, can you help me with this, that? Yeah, of course, separately. Separately. Combine flour, baking powder, and salt. Third, combine both mixtures with milk. Later, chill for 1 hour. After, roll the mixture to about 1/4 inch thick. Next, cut cookies, and finally, bake for 10 minutes. Okay, digamos aquí nada más esta quart. Quart. Okay, thank you, Jocelyn. Good job. Okay, now, vamos a ver
¿Cómo es su proceso? How is your process to make a choco banana? Vamos a ver con qué grupo iniciamos. Fueron tres grupos al final. Eran, eran cuatro. Pero me pasó que había un desierto en uno por ahí y tuvimos que mandar a todos para otros lados. Ok, let's start with... Voy a empezar de en medio. Number two. Blanca, Helio, and all the word in the group. Ok. Agarren partes. Uno lea la primera, otro lea la segunda, para que se vea así como algo, ¿verdad? Ok, let's go. Déjenme su proceso, how to make a choco banana. How to make choco banana. First, boil banana, chocolate, and chopstick. Next. Second, cut the bananas in half. Half. Helio, su audio está apagado por si usted está intentando hablar. Excuse me. Okay. Next, bar the melted chocolate banana. And finally, put it back in the freezer. Okay, okay. Thank you very much. Pero pasamos de cortarlas... No vi dónde habían refrigerado las bananas. No escuché. Antes del melted chocolate. Es later freezer the banana for 20 hours. 20 hours? In late. Sí, yes. Okay. Okay. Perfect. It's not hard. It's very, very bad. Okay. It's better. It's better. Okay. Thank you. It's better. Now we're going to go with the group number 4. Candy, Daniel, Johnny... Jonathan, Marnie, Rafael. Miss, okay. Can I share? Yeah, you can share the screen. Share the screen. Yeah, okay. You can. Okay. Your turn, Danny. Okay. First. Peel and cut the banana. Second, the chopstick in place. Two, preserve for 3 or 4 hours. After melt chocolate in a bain-marie. Then put the banana in the melted chocolate. Finally, it's a refrigerator, and that is. Okay, it's refrigerator. Refrigerator sería esa palabra. Okay, thank you very much. Vaya, miren, aquí tenemos opiniones encontradas. De 20 horas pasamos a 4 o 6 horas. Mm-hmm, ahí vamos. Okay, you see. El otro es un cubo de hielo. Okay, well, we're gonna see. Vamos ahora con the group Eric, María, Oscar, Ramiro, Rosa, and Sandra. Okay, Miss. Podemos proyectar aquí, ¿no? Yes. No sé si mira. Yes. First, peel the bananas. Second, put a stick. First, refrigerate the banana for 12 hours to freezer. Four, melt the chocolate. Next, cover the banana with the chocolate. Finally. Okay. To cut the bananas and return to freeze and enjoy the choco banana. Excellent. Good job. Thank you. Thank you, everyone. That was really good. Good. Okay. Bien.
Vamos a dejarla compartir aquí. Ok, good. Bueno, hay que sacar un promedio. Unos me dijeron 4 hours, then 12 hours, and then 20 hours. La media de. ¿Cuál es la mejor receta? Fuimos desde 4 hasta 20 hours. 20 okay. hours. Ok. Well, very, very nice. Bueno, aquí tenemos a un experto que vende chocobananos. So, yo creería que depende de la capacidad de la refri, porque no todas llegan al mismo tiempo. Bueno, buena respuesta, buena respuesta. Oscar, ¿usted cuánto tiempo le da? Que si no agarra el... Si no está muy helado, el guineo no lo agarra. No, yo creo que deja una noche. 12 horas. Morning. Ok, un día en la noche, then, ok, in the morning. Ok, perfect, Oscar. Ok, bueno. Ahí tenemos. Yo digo que mientras menos congelado esté, menos va a agarrar el chocolate, ¿verdad? Ya, se va a ver todo raro, se va a caer. Pero algunos lo querían poner hasta con la cáscara. Y en ese caso. A ver, ¿cómo procede? A saber quién será que lo habían puesto ahí con todo y cáscara. Nunca lo habían pelado y no decía ir a peel the banana, no decía. Solo decía cut the bananas y luego el stick, right? Ok, we're gonna go to the next part here. Yo siento como que me va a dar gripe. De veras que me siento así como que me va a dar una gripecita. Cuando uno siente esa molestia en la nariz, en la garganta. Bueno, incapacidad. Ni modo. No me queda más. No me queda más. Solo, nada más que esa clase de la noche. No puedo pedir incapacidad. Para nada. I cannot. Ginger, lemon, salt, margarita. Yeah. Pero ahora uno va con gripe a pasar consulta, lo mandan para la casa. Right? Yeah, because I work with kids. Yo trabajo con niños pequeños, entonces riesgoso y todo el tiempo andan con gripe esos niños. Hasta ahorita me va dando. Okay, so here we have an information, and it says, this is the last activity, okay? It says, read the description of the top-selling product of a chocolate factory in El Salvador. Below, que es lo que ya leímos, ¿verdad? This is the information. And then dice, below you will find, oh no, this one, Dark Chocolate Espresso is. Below you will find the steps to produce this product. Abajo vamos a encontrar los pasos para producir este product. Compare with a classmate. Bueno, eso no lo vamos a hacer. Dice, the Dark Chocolate Espresso, made with our smooth dark chocolate and chunks of organic espresso beans. Aquí es espresso o expreso, espresso. Get your chocolate and coffee fix all at once with this delicious treat. ¿Qué vamos a hacer? Ordenar los pasos según creamos que va. Dice, we condense fresh whole milk. Condensamos leche completa, whole milk. Pero aquí dice, we process the quality cocoa beans to produce the cocoa mass. Ese es el primer paso, miren. Y dice, number one, that's the first one. Tenemos que ir buscando el segundo, number 2, 3, 4, hasta llegar a los 10 pasos y ponerlos en orden. ¿Se entiende la actividad que vamos a hacer? You'll have to read it and then organize the steps. Okay? Pueden tomar una captura de esto o lo mandan al grupo. And that's the last activity we're going to do for today. Recuerden, los grupos son para practicar, no para quedarnos callados. Okay, please. Please. Okay, let's go.
De ahí hacemos que se evapore la leche con el... No, mezclamos. No, no sé. Miren, no sabemos hacer un please, smooth dark. Pasa, ¿qué pasa? No sabemos hacer esto. No, pues, no. Gran desorden que tenemos en la cocina ahorita, todo mezclado. Todo, todo desordenado. No lo entendemos esto. No sabemos cómo es el proceso, la verdad. Vaya, ya lo voy a mandar a llamar de todas formas porque igual no les va a quedar tiempo de terminarlo, ¿ok? Gracias. Gracias. De clase. Gracias. De nada. Que vuelvan, ya queremos ir a mimir. ¿Verdad, Silvia? Que ya queremos mimir. Yes, we do. Ok, bien, no terminamos porque se nos hizo complicado, ya se nos había quemado la cocina, se nos quemó el chocolate. Agarró... Ni un café instantáneo puedo hacer, hombre. Dios mío. ¿Con quién vive? Porque no tengo manos, mis. Yo no tengo manos, mis. Ok, perfecto. Bueno, no pudimos terminar de hacer eso porque ya it's time, I know it's time, y creo que es era un poquito complicado para lo que estábamos haciendo. So I'm just gonna go with the last attendance para que ya puedan ir a mimir y en la próxima clase lo terminamos, ¿ok? Alicia, sí es este grupo, ¿verdad? ¿No? ¿No es este grupo? Alicia Pérez, Ana Cristina Peña, sí, ¿verdad? No, 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 Alicia no está aquí, está en el País de las Maravillas. Ah, no, pero es el otro grupo. Blanca, empezamos, perdón. Blanca Isabel Tunaca de Rodríguez. Presente. Cándida Luz Ortiz de Escalante. Presente, Miss. Daniel Osmin López Hernández. Presente, Miss. Eric Giovanni Jiménez Carizales. Presente, Miss. Fernando Salvador Figueroa Rosales. Jenis Carolina Vázquez de Medrano. Present, Miss. Johnny Alexander Escobar Calderón. Present, Miss. Jonathan José Olivo Enríquez. Present, Miss. Jorge Elio Recinos Echeverría. Present, Miss. Jocelyn Angelina Ramírez Melgar. Present. María Julia Ramos Olivar. María Julia. Present. Okay. Marni Betsaida Hernández Flores. Present. Miguel Ángel Romero Hernández. Oscar René Molina Calidonio. Present. Rafael Antonio Martínez Navarrete. Present. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Present. Rosa de Los Ángeles Enríquez de Serén. Present. Sandra Yanira Gómez Romero. Silvia Patricia Aceituno Méndez. Present. Recuerden que tenemos que estar presente en la siguiente clase al 100%. Ya están así de cerquita al intermedio. No se den por vencidos, ¿ok? Have a good night and we're going to continue tomorrow. Bye bye. Have a good night. Bye bye. Bye bye. Thank you. Tomorrow. See you. Bye bye. Bye bye. Bye. Good night. Bye.